Pues hoy vamos a hacer un show cooking donde van a venir visitantes de las redes sociales, de Twitter y de Facebook, de Gallina Blanca, de la página de Gallina Blanca, gente que ha estado participando, que ha estado participando en la página, ha habido un sorteo y van a venir a cocinar conmigo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a utilizar las bases de cocina de Gallina Blanca, que hay tres, base de cocina de pescado, de carne y de pollo, y vamos a hacer unos platos muy sencillos. Vamos a empezar con el pescado. Por favor, mis colaboradores. Puedes cortar la patata. ¿Vale? Como nos han explicado, esto es un sofrito y un caldo. Entonces, lo que hacemos ya es incorporar el resto de los ingredientes, ¿vale? Patata, calabaza, salmón y la base para cocinar de Gallina Blanca de pescado. Dificultad 0, tiempo de ejecución 4 minutos 30. Base para cocinar de Gallina Blanca, pollo. ¿Qué le falta ahí? ¿Guisante? Uh-huh. Guisante, no tú, sino que le eches guisante. Sí. Voy a poner esto aquí encima. Vale. Un poquito de... Almendra o mantecada. Muy bien. ¿Añadito? ¿Eh? Añadito. Bueno, un poquito así en forma de lluvia. Pues eso ya está, ¿eh? Vamos a la siguiente. Muritos de pollo guisados con apio, zanahoria y arroz y un poquito de harina de almendra. Y vamos a hacer una velouté, que no deja de ser otra cosa que una bechamel. Vale, pero sustituyendo a la leche por esta base para cocinar de Gallina Blanca. Pues concha la mantequilla. Tenemos la mantequilla, le echamos la harina toda de golpe. ¿Quieres esto? Y movemos. Ya le puedes echar el caldo.
Bueno, para seguir con la tradición, vamos a echar un poquito de perejil. De perejil. El perejil que no falte, ¿eh? Puede faltar. Le voy a poner cilantro, me encanta el cilantro. Carne picada, aceitunas y con eso vamos a napar un huevo parmesano y a gratinarlo. Pues a través del Facebook mandé una noticia, perdón, una receta, la cual pues era una receta de un risotto para un, como un concurso de, que tenía gallina blanca para cocinar con los grandes chefs. Y bueno, pues salí elegido y nada, aquí estamos hoy disfrutando de esta experiencia.